El fuego lo va a abrir Pocholo Rodríguez, es un hombre muy conocido en el ambiente automovilístico porque usted se dedica a preparar coches de carrera y trabajó muchos años con Juan Gálvez, ¿no es cierto? Rodríguez, ¿qué es el tiro que usted va a hacer? Bueno, es un tiro de destreza que creo que es la cuarta condición que practica el FBI en Estados Unidos y que ahora lo hacemos acá normalmente como tiro de campeón social del año y tiramos todos los meses esta prueba. ¿Cuántas balas, cuánto tiempo? Bueno, tiramos en 5 segundos 5 tiros desenfundando el revólver de acá. Adelante. De manera que prácticamente hay que tirar en un segundo y medio, 2 segundos los 5 tiros. Queremos verlo. Bueno, Rodríguez. Tengo poco entrenamiento ahora, vamos a ver cómo sale. Bueno. Silueta. Silueta. Juan Carlos Oxori es el campeón sudamericano de tiro de defensa y además el director general del... El tiro federal. Eso es. Oxori, quisiera que nos explicara qué es esta figura, este diagrama. Bueno, este es un blanco reducido para tirar con revólver de 2 pulgadas, el tiro que hemos hecho hasta ahora. ¿Por qué es reducido? Bueno, es reducido para poder tirar a 12 metros en lugar de 25, es decir, que viene a significar el mismo tamaño de un hombre a 25 metros de distancia. ¿Y ustedes lo colocan a 12? Lo colocamos a 12. ¿Y los números? Bueno, esta es la zona, digamos, más importante, la zona mortal, digamos, entonces está considerada 5, después los otros en importancia, usted ve que el brazo derecho vale 3 puntos porque es el brazo derecho, en cambio vale 2 puntos el brazo izquierdo. Este círculo que usted ve acá lo hemos hecho nosotros directamente para evitar el empate en la misma cantidad de puntos. Entonces, porque todos aciertan en el número 5. Todos se hacen acá. Hasta yo acerté el número 5. Hasta usted. Así que lo hemos hecho para poder desempatar los campeonatos internos que tiramos nosotros acá. Ahora, este es el blanco que hemos traído yo personalmente y el señor Ruggiero desde Estados Unidos, que es el que usa el FBI en Quantico, en la Academia de Entrenamiento del FBI. ¿Alguna vez en su vida privada y particular ha tenido que hacer uso del arma para defenderse? Bueno, gracias a Dios hasta este momento nunca. ¿A qué se dedica usted? Bueno, ando un poco en el campo y ando un poco en el negocio de automóviles. ¿En ninguna de las dos actividades le aparecieron ladrones, ni asaltantes, ni nada por el estilo? Bueno, no. Si aparecieran, ¿usaría todos sus conocimientos de defenderse para matar a alguien? Bueno, lógicamente, si no tuviese más remedio, creo que sí, ¿no? Pero como último extremo, porque no debe ser muy agradable matar a una persona, creo yo. ¿Se dedica a la caza? Muy activamente, sí. ¿Le gusta? Me gusta mucho. ¿Qué tipo de caza? Bueno, la caza mayor, el ciervo, el chancho. Ese tipo de cacería. Gracias, Oxavi. Osvaldo Ruggiero, lo felicito. Acaba de hacer 5 centros, prácticamente. Muy amable, muchas gracias. Usted tiene la particularidad, además, de sacar el revólver de adelante. Sí, es muy típico de cada tirador eso. ¿Le es más cómodo? Es más cómodo. ¿Está cargando el revólver? Descargándolo y cargándolo nuevamente. Bueno, este arma también tiene la particularidad de no tener el ganchito que va en el martillo, ¿no es cierto? Para evitar el enganche del revólver al sacarlo. Las balas también son muy extrañas, Ruggiero. Bueno, ¿de dónde son? Son balas para tiro deportivo, punta completamente chata para que haga el corte neto sobre la silueta. ¿Las hacen ustedes? Sí, se funde la punta, luego se trafila, se le pone pólvora y se le pone el fulminante. Lo único que se utiliza es la vaina importada. ¿Y por qué la hacen ustedes? Bueno, primero porque en el país no hay industria nacional de estas puntas y segundo por razones económicas. Que sale mucho más barato. Mucho más barato. Lo felicito, hasta luego. Hasta luego. Su arma. Gracias. Doctor Las Heras, ¿qué es ese arma? Bueno, este es un revólver 38 especial, hecho casi íntegramente, salvo el chasis, en el país, cañón hecho a mano. Sí, que toda esa parte, digamos, es la original. Lo original es solamente el chasis y el tambor. El resto es todo fabricado en el país. ¿Y por qué tiene esta forma? Bueno, hay una prueba internacional que se llama Defensa, el cañón de 2 pulgadas, revólver 38 de calibre, y se utiliza este especialmente. Las hay de fábrica también, pero acá se fabrican, o se hacen, se realizan sobre la base de revólveres viejos, cosas tan buenas como las que vienen. Este revólver es ganador del año pasado. ¿Esta la hizo usted? Bueno, la hizo parte del señor Enrique Schack, bajo instrucciones mías, o instrucciones de la experiencia que se recoge acá en este tipo de tiros. Son armas muy preciadas. Muy curiosa, ¿eh? Muy curiosa. Ahora sí queremos verlo en fuego. Ok.
¡Silueta! Eran tres y te tiraste con una docena. Tenías el... Entonces se va. Ahí, Andrés, te estás acercando la cabeza.